Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden. Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa. Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla. Dice que vive cerca. Vamos. ¿A mi casa para qué? Oiga, oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya? ¿Me puede explicar qué es eso de que no quiere usted un abogado? ¿Un abogado para qué? Si yo soy abogada. Lo primero, peinar toda esta zona. Parkings, comercios, bancos, cualquier cámara que pueda estar apuntada a la calle, ¿de acuerdo? Señor Porto, ¿nos podría decir qué es todo esto? Es que no sé qué. Le recuerdo que está en su derecho de no contestar. Si no ha hecho nada. ¡Alfonso! ¡Que nos están gritando asesinos! ¿De qué me está acusando realmente? Lo estoy acusando de sedar a su hija adoptiva. ¿Tú estás seguro que lo que se ve al lado de la niña es Asunta? Había veintitantas pastillas dentro. La niña estaba perfectamente. Esa gente ya los ha juzgado y sentenciado. Ahora estoy segura de que eran ellos. Rosario no mató a Asunta. Ambos tenían razones para deshacerse. ¿Estás seguro de Asunta? De que eso fue todo lo que hablaron. Con la niña absolutamente drogada, en medio de la calle, y nadie se da cuenta. Y no digas nada inconveniente porque sabes que nos graban. Ya, bueno, ¿y qué voy a decir inconveniente, Alfonso? No, si yo lo sé, nada. No te dio tiempo a eso, ¿verdad? ¿Eh? No te dio tiempo. No.